Drive. We went to the mountains. Está bien lejos para allá. Nosotros fuimos para allá. 3 horas y media hicimos. 3 hours. And the bumpy. Montañas. Sí. Son montañas curvas. Sí, están muchos pozos, dice. Sí. Yeah. Y estuvimos, vamos a tener escuelitas de verano. We're gonna have a summer school. Y estamos preparando el terreno y el espacio para los niños. We're working to have a place where we can have a summer school for the kids. Y es lo que estamos haciendo allá, y lo preparar. So, tell her, have her tell us her name and how long she's been pastoring. Oh, quiere que le diga que su nombre y cuántos años ha estado pastoreando. Mi nombre es Milka Solís Alvarado. My name is Milka y Solís, tenemos 35 años. And we've been pastoring for the last 25 years in the ministry. Bueno, mis padres fueron pastores. My parents were pastors. Y yo ya tengo pues desde mi infancia, los 7 años. I born being in the empezamos a trabajar house, en el ministerio. So I started working in early. Amen. Y me casé a los 19 años. I got married when I was 19. Y pues con un pastor también. With a pastor. Serafín Lara Aguirre, se llama pastor mi esposo. Serafín is his name. So you pastor together, both of you? Así que los dos pastorean. Sí, los dos. Yeah, okay. Two. My husband and I too. Mi esposo y yo también. Been pastoring 30 years. Hemos pastoreado por 30 años. Praise God. Amen. Ahí vamos. That's good. Amen. We're going all the way. Amen. Amen. Y pues ha sido mucha bendición, ¿verdad? También. Amen. And then you have a nice big sanctuary here. Tiene un santuario muy precioso, muy hermoso. Amen. Amen. Thank you. So, tell us about the Bible school and how many students do you have? ¿Puedo hablar un poquito de la escuela bíblica? ¿Cuántos estudiantes tiene? Bueno, empezamos con 22. We started with 22. Ah, pero God. Fueron menguando. Some of them they left, they got busy. Y ahorita somos 10, que ya now nada más quedan 10. We only have 10 right now. Pero yo les digo que si graduamos 4, 4 se van a graduar. If they graduate 4 we're going to graduate. Amen, amen. Pues yo creo que quedan poquitos, nomás quedan ellos ya aquí, yo creo que los demás se fueron. Oh, I think it's just a few of you here. El hermano... And brother... Hermano Otoniel. Pásale. Hermano Otoniel. Amen. Amen. So maybe we can have some testimonials from some of their students. He could tell us his name. Que si me puedes decir tu nombre y un testimonio de lo que has aprendido en la escuela o cómo te ha ayudado. Mi nombre es Otoniel Muñoz, soy miembro aquí de la iglesia del pastor Serafín. I'm a member of the pastor Serafín. Pues muy buena la enseñanza. That's a good teaching. Hemos aprendido cosas nuevas de la palabra de Dios. A lot new things. Nos están desarrollando como buenos líderes también aquí. We've been both as a leaders. Yeah. Y lo más hermoso es de conocer lo que es the most Jesús, beautiful is to know Jesus, what Jesus did for us. Amen. It's been a big blessing for me and my family. Amen. Amen. Praise God. We're here to learn more. And so we can finish. Para graduarnos como, so we can graduate. Amen. 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 Well, you're part of a lot of others. We have. Es parte de muchos otros. We started last year. And we have over 350 students. Y ahorita tenemos. And we just started 3 more this yesterday, the last few days here. Ayer empezamos 2 escuelas más y ahorita en la mañana iniciamos otra. And then the pastors, we had a pastor's breakfast. Y tuvimos una reunión con pastores. And the pastors that haven't signed up want to sign up. Y los pastores que no habían firmado ya se van a firmar. So God is moving in the Bible schools. Amen. Se está moviendo en la escuela bíblica. So we're glad you're part of it. So estamos bien contentos de que sean parte Amen. De la escuela. Amen. Amen. We have more students. Yeah. Yes, yes. We want to get a picture, a photo of all of you together, of the students. Queremos tomar una foto de ustedes, de todos los estudiantes. Vénganse, vamos a hacer un... I'm not sure if you...